Bien. Un suscriptor, Josep se llama, me hizo una sugerencia sobre... Esta máquina ya la tocaron y quitaron los filtros. Sobre qué debería comer en las mañanas. Y... está bueno. Pero no me gusta nada lo que me propuso. Pero quiero estar bien. Así que lo más probable es que vaya a tener que hacer un tipo de dieta. Ah, mi Dios. Ahí salió. Ahora vamos a sacar el motor. Todo esto lo hago a modo de no andar lidiando con los cables para un lado y para el otro. Y bueno, tengo que prender la radio. Mirá vos, no la prendí. Esto sale así. Y este sale así. Listo. Motor fuera. Estos son indestructibles. Cuando fallan, tiralo y ponele otro porque es rarísimo que falle. Bueno. Empezó el desarme, ¿eh? Y yo desarmo. Después, si me olvido cómo armar, miro mi video. Que ahí muestro cómo desarmar. Sí. Ah, mi Dios. No me quería meter en este baile. Y es la única máquina que tengo para reparar por ahora. Creo que vienen un par en camino, pero... no sé. Ahí salió. Ahí tenemos la máquina libre. Bueno, veo que la correa está así, esta correa sincronizadora. Veo las marcas, son cosas, yo observo, es lo que siempre trato de transmitir. Si ven el eje, ven que está brilloso ahí, me da toda la impresión de que el tipo trabaja más para allá. ¿Lo ven que está brilloso? Es cuestión de observar. Y bueno, voy a desprender estas bielas a ver dónde está el problema. Para sacar la otra biela, bueno, pero puedo mover el sentido de la biela desde acá. Sí. Bueno, voy a hacer eso. Bueno, bueno. Ya la tengo bastante bien, ¿eh? Ya está bastante suave. Tiene un lugar donde... se endurece, pero está bastante suave. Voy a desarmar esto acá de la barra para asegurarme de que no está ahí el problema. Sí, señor. Vamos a desarmar todo esto. Igual si la tengo que desarmar toda, tengo que sacar esto. Esto voy a sacar solo de un lado. Este es el brazo que mueve. Tengo idea que... una vez me dio problema un brazo de esto. Ahí viene. Ahí salió.
Voy a sacar la barra de aguja. Hay que ir descartando partes. Bueno, che. Ahí sigue estando un poquito pesado. Me estoy inclinando que es acá. Que la pesadez es acá. Me estoy inclinando a eso, che. ¿Qué es esto? Este movimiento. Una vez que lo logre desprender. Igual todo esto tengo que desarmarlo. Así que no está de más que lo vaya haciendo y mirando. Ahí aflojó. Vamos a sacar esto también. Es que puede estar en cualquier lado la dureza. Ya descarté, la barra de la aguja no es. El transporte creo que tampoco. Pero mi olfato me dice que me puedo equivocar, que es esto que tiene un perno que va hacia adentro que está trabajando inclinado. Voy a ver si lo puedo. Bueno, lo que pasa es que esto es un trabajo. ¿Será posible, che? Está complicado esto. Bueno, pero yo al haber sacado el seguro. No sé, estoy confundido. No quisiera sacar la pera. Pero creo que no me va a quedar más remedio. Bueno, voy a seguir desarmando. Voy a sacar la barra del pie prensatela para poder tener mejor acceso. Bueno, voy a seguir desarmando. Sí, señor. Bueno, problema encontrado. Este perno que entra acá, ahí adentro, con el golpe se torció. Y ya ahí quedó livianita. Sí, ahora quedó livianita. Bueno, nos evitamos de desarmar. Ahora voy a ver cómo enderezo ese perno. Va para ahí. Bueno, ese perno es el que está torcido. Ya la máquina quedó liviana. Ahí está, bien livianita. Y es este perno. A lo mejor tengo uno de estos. Tengo que mirar. Pero me parece que sí que tengo. Voy a buscar. Bien. No busqué todavía, pero se me ocurrió otra cosa. Esto está torcido de una manera. ¿Enderezarlo? No. ¿Pero qué pasa? Sí, está torcido. Lo veo que está torcido. ¿Pero qué pasa? Como estaba puesto así y se torció así, cuando baja se aprieta contra acá porque la pieza tiene un lugar donde trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a buscar la ubicación en que en vez que la torcedura esté así, esté para arriba,
o para abajo, ¿sí? Cosa que trabaje horizontalmente, pero que cambie un poquito la posición de, ¿cómo se llama? Del tirahilo. ¿Entienden? Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a poner y lo voy a empezar a girar hasta que se le vaya la dureza. Lo coloco, lo voy girando así, sobre su propio eje, para intentar dejarlo en una posición de trabajo que sea la apropiada, ¿no? Bueno, ahora tengo que embocarlo en el lugar, porque pa, está metido por acá atrás la pieza. Bueno, va para ahí. Bien, ahí ya lo puse. Y como lo puse, quedó bastante liviano. Sigue teniendo un punto donde... ahí, donde se endurece. Entonces, lo voy a girar sobre su propio eje. Bueno, ahí. Ahí. Casi. Girarlo un poquitito más. Bueno, ahí está suave. Ahí está suave. Ahí lo hago suave. Bueno. A ver, vamos a ponerlo un poquitito más adelante. Se quedaron con las ganas de que desarmara toda la máquina. Se quedaron con las ganas. Perfecto, ahí mismo lo estoy apretando. Excelente, éxito. Bueno. Ahora tengo que deshacer lo que hice, los movimientos del transporte, la barra de aguja. Y bueno, vamos, va para ahí, ¿qué le vamos a hacer? Alguien tiene que hacerlo. Bueno, ahora estoy, ya puse el motor, hice toda la conexión, probé que el motor está andando. Esto lo tengo que arreglar de alguna manera. No sé si tengo un volante de esto, creo que no. Pero... no hay peor gestión que la que no se realiza. Y ahora estoy con esto. Que tiene este juego. No lo puede detener. Y tenemos dos tornillos de acá de ajuste. Para dejarlo que quede sin juego así axial. Juego radial no tiene. Tiene solo juego axial. Yo lo que le quiero transmitir. Es que antes de hacer cualquier maniobra con la máquina. Paren y piensen, porque muchas veces la respuesta la tenemos delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Ahí fue atrás, ahora aprieto y ahora aprieto. Bueno, esto ahí está. Viendo que este engranaje a ver si va, ahí fue, está, me gusta. Bueno, ahora hay que armar. Ahí quedó bien. Y vamos a ver ahora si puede el motor con la máquina. Está, yo la hallo normal, nunca presto atención qué tan suave está, ¿no? Pero yo la hallo bastante normal. Bueno, tenemos una chapita por acá que se dobló todo, que es la guía del motor, y tengo que enderezarla. Esto más o menos va así. Al ponerlo acá, me voy a dar cuenta. Vamos a ver.
creo que es este el tornillo. Y ahora tengo que poner esto que me da trabajo, esto no es fácil de poner. Bueno, así que hago una pausa. Bueno, acá ya la armé y si la enchufo, capaz que la puedo mostrar girando. No está puesta a punto ni nada. Y la velocidad lenta. Y yo creo que está. La voy a seguir observando un poco más. A ver si puedo determinar. Si uno mira el tornillo este, se dan cuenta que está... está fuera de centro, ¿no? Voy a ver si le puedo buscar alguna manera. No está pesada, no está pesada, pero me gustaría que ande más rápido. Así que voy a seguir observando. Después tengo que arreglar esto, que no sé cómo lo voy a arreglar. No sé. Ya está andando. Ahí se ve. Hay un pequeño salto, pero uno la trata de enderezar y va a terminar rompiendo algo, así que voy a observar si puedo anda, pero veo si puedo hacerla que ande un poco más rápido. Bueno, ahí pueden apreciar que el eje está en su lugar y el fierrito que está por delante era lo que estaba torcido, y ya quedó. Ahora voy a poner a punto los dientes que están un poquito adelantados. Y después poner a punto la barra, la aguja y todo eso. Bye. Bien, ahora tenemos que empezar a sincronizar la barra, la aguja y eso. Bueno, ¿ven dónde cae la barra? La aguja cae fuera. Eso se regula de acá. ¿Sí? Tenemos un tornillo de costado y después otro de atrás. ¿Ven? Ahí la corrí. Miren. Lo pongo ahí. Ahí lo dejo. Lo aprieto. Y eso ahí ya está. Se empezó a mover abajo, ¿ven? Ahí se comenzó a mover, ¿ven? Está haciendo el zigzag desfasado. Entra. Y ahí se entra a mover. Eso se regula. Del sinfín que tiene acá. Tiene dos tornillos que tengo que aflojarlos. Bueno, no quiere, pero va a tener que querer. Bueno, no me sirve ese destornillador. A ver si este otro me sirve tampoco. Tengo este otro. Ah, la flauta, que esto está apretado, que da gusto, che. Sí. Voy a arreglar este destornillador. Qué raro que esté esto corrido. Bueno, está. Ahí aflojó. Tiene que tener dos tornillos. Ahí aflojó.
Ahora tengo que adelantarlo. Ah, mirá, va. Está suavecito. Lo sigue haciendo abajo. Ahí está. Ahora les muestro. Este está. Y este está. ¿Ven el sinfín? Que está allá atrás. Ese tiene dos tornillos para poner a punto. Y ahora nos quedó así. Clavó, sale, se movió, clavó, sale y se movió. Bueno, el punto ahí está. Ahora vamos a poner a punto la lanzadera. La lanzadera no, creo que ya está a punto. A poner a punto la altura de la barra de la aguja. Bueno, ahí tenemos. Está un poquito alta la barra de la aguja. El ojo tiene que estar más abajo. Esa línea que estamos viendo. A ver. Esa línea es la posición más baja. Yo la puse al tuntún, como decía una señora. Y quedó un poquito alta. Ahora la bajo y ya está pronta para coser. ¿De dónde se baja? Acá tiene un unión. Ahí lo ven, este tornillo. Este tornillo que está ahí. Lo aflojamos y lo subimos. Bueno, y ahora nos quedó así. Ahí está. Y el otro lado. Ahí está. Bueno, falta probarla. Bien, como siempre digo, los pingos se ven en la cancha. Se supone que tiene que estar andando. Ya le arreglé el volante. Esto no regula. Así regula. Apretarlo un poquito más. El tornillo mágico, si no te prende la lámpara, apretar el tornillo, si te patina la correa, apretar el tornillo, para todos el tornillo mágico ese, arregla todos los problemas, saltea, apretar el tornillo. Bueno, acá saca el hilo. Bueno, a veces dan lugares a confusión estas máquinas, porque el selector de velocidad que tiene... Es otro mecanismo que es multiplicador y reductor. Entonces, al moverla, yo la encuentro un poco pesada comparada con cualquier máquina. Pero le desconecto el reductor y la tipa está liviana. A ver. Puntadita más chica. Está muy apretado. Ahora sí, está muy apretada la costura. Acá. Vamos a ponerla en zigzag. Está bien. El motor no está muy, muy sano. Ya lo repararon, pero no. Yo creo que no está bien hecha la reparación. Está bien, está un poquito flojo. Velocidad lenta. Ahí bien. Rápida.
Y bueno, cero, voy a hacer un dibujo. Está raro el pedal también, ¿eh? Está andando bien. Está bien, está flojo. Cero, tres, bien. Esto ya la doy por terminada, la máquina ya está pronta. Señores, si les gustó el video, pongan que les gustó. Si no les gustó, no pongan nada. Pueden suscribirse, tienen el super gracias. Un montón de cosas pueden hacer. Pueden ir a Patreon. Les recomiendo que se unan en YouTube, no que vayan a Patreon. Pero cada uno haga lo que su corazón diga. No me salió. Se pueden reír porque no me salió corazoncito. Ahí está, corazoncito diga. ¿Ah? Que pasen bien, buenas tardes. Nos estamos viendo con en alguna otra máquina. Tengo una Singer ahí para poner a andar. Una facilita. Hasta luego, chau.